de descalificar, y esto lo platicamos hace también con Amir, porque digo, se me hace extraño solamente eso de descalificar, y esto lo platicamos hace también con Amir. El reportaje señala esto porque, digo, se ha tratado de descalificar, y esto lo platicamos hace también con Amir, porque digo, se me hace extraño solamente eso solamente sucede en México. O sea, al rato quieres, vamos a ser los corruptos, Luisa y yo, vamos a ser los corruptos por haber señalado eso. O sea, creo que estamos mal y creo que se está manejando mal el aspecto de la información. Creo que algunos periodistas están siendo empujados por la esfera de poder, por los que pagan realmente, y son los que se han lanzado como perros a atacar, con perdón de los perros. Pero el asunto es que no deberíamos ni siquiera estar nosotros exponiendo este caso. Los que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados debería ser RCU, Encinas, Irasoque y toda la banda que han hecho del mecanismo de protección un imperio de corrupción. Entonces, quiero comenzar con esa reflexión. Me siento triste por el hecho de los señalamientos. Te digo que a través de redes sociales ha recibido mi artículo cuando debería de ser al revés. No sé qué es lo que quieran encontrar, pero el artículo está muy claro. Ahí se relaciona. No es una investigación hecha al vapor, mi querido Clarán. Es una investigación que ya lleva meses. Es una investigación que ya estaba bien soportada. Faltaba nada más un solo documento que me ayudó María Luisa Estrada, me ayudó a conseguir, y ya fue la que hizo los pagos correspondientes para poder sacarla adelante, para poder obtener una copia justamente del acta constitutiva de la empresa RCU. Y eso es justamente con lo que ya era la coronada del trabajo. Ahí este trabajo está muy claramente explicado, está claramente señalado de dónde va, a dónde va la relación de García Luna, cómo se da la relación de García Luna con RCU. Pero pues ahora digo, me sorprende que periodistas como Amir Ibrahim estén señalando cuestiones semánticas, deontológicas de periodismo, donde no se deben de buscar, pero supuestamente ahí deberían de estar, dice Amir. Entonces, sí se me hace como algo extraño, porque yo nunca había visto en estos mediquetengues, pero bueno, pues aquí estoy para dar cara, para defender lo que he publicado y para señalar que hay una gran corrupción en el mecanismo de protección, que no es cierto que Encinas sea un honorable personaje, no es cierto que Irasoque sea una finísima persona y un defensor de los derechos humanos, no es cierto que Jorge Ruiz del Ángel del mecanismo no tenga ninguna responsabilidad en la red de corrupción que hay dentro de esa organización. Por supuesto que ellos son los responsables y son los que deben de caer sus cabezas antes que las de nosotros, mi querido Abraham, antes que la cabeza de Luis y la cabeza mía, creo que debe de rotar la cabeza de los malos funcionarios y también de aquellos empresarios que se han coludido con el sistema y que siguen metiendo con el sistema, siguen haciendo relaciones públicas con el sistema. No es cierto que toda la etapa, la cauda de corrupción.